Hola, muy buenos días. Bienvenidos al seminario Hermos, ahorro de energía. Mi nombre es Israel Sierra y a nombre de Hermos quiero agradecer su compañía y participación en esta sesión. El día de hoy les vamos a compartir las últimas actualizaciones y soluciones en temas de ahorro de energía. Brevemente les comentaré cuáles serán los temas que abordaremos en las próximas 2 horas y media aproximadamente. Vamos a comenzar con la sesión Administración de Energía para la Industria. Esta sesión está a cargo de los ingenieros Patricio Iván Trujillo, él es líder de control industrial, sensores y visión artificial en Hermos, y también estará con él Mario Sánchez, consultor de tecnología en Rockwell Automation. Posteriormente, el ingeniero Adrián Mares, líder de medición de Hermos, nos va a compartir el tema que es el ADC en la calidad eléctrica. Después vamos a continuar con el tema motores de alta eficiencia y variadores de frecuencia para aplicaciones de equipos centrífugos en bombas y variadores. Ahí estará a cargo el ingeniero David Acosta Vadillo, se desempeña como líder de centros de control de motores y motores aquí en Hermos. Y para culminar con este seminario, el ingeniero Iván Ramírez Sánchez, líder de media tensión también aquí en Hermos, nos platicará sobre el ahorro de energía con bancos de capacitores y filtros activos adecuados. Durante esta sesión, un servidor y Mariana Díaz, que formamos parte del equipo de marketing, estaremos al pendiente de sus preguntas y comentarios en el chat para darles lectura y atender todas sus dudas. También comentarles que a lo largo de la sesión irán apareciendo algunos sondeos, que son pequeñas preguntas que nos permitirán conocer un poquito más de sus inquietudes, dudas y necesidades. Entonces, de esa manera podemos conocer un poquito más de ustedes, de sus aplicaciones en concreto. Y para interactuar es muy sencillo, únicamente seleccionan la opción que aplique mejor para ustedes y le dan enviar y listo. Deja de aparecer en su pantalla y podemos continuar siempre con las presentaciones. Igualmente, cualquier falla técnica o demás asunto de audio y video que se esté presentando, con gusto lo podemos tratar. Por supuesto que la recomendación es que su micrófono y cámara permanezcan en silencio para que la experiencia de audio y video sea la óptima para todos. La función levantar la mano, que lo pueden encontrar también junto al chat, es una opción para que nos indiquen que tienen intención de tomar la palabra directamente desde su micrófono. Y de esta manera nosotros encontramos el espacio para que nos pregunten directamente tanto al equipo de ponentes que en ese momento se encuentre en acción, como aquellos que formamos parte de esta sesión y que, por supuesto, en cualquier momento también estaremos atendiendo cada una de sus dudas. Esta sesión cuenta con les vamos a entregar un reconocimiento digital, mismo que agradecemos que para que su nombre aparezca de la manera correcta en la encuesta que les lanzaremos hacia el final pueda ser plasmado como quieren que ustedes sea entregado con el nombre completo. Sin más que decir, les agradezco muchísimo que estén con nosotros y cedo la palabra a Patricio Iván y al ingeniero Mario Sánchez, quienes son los encargados de la primera sesión de este seminario. Muchísimas gracias nuevamente y quedamos a sus órdenes en el chat. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias, Irrad. Agradecemos tu presentación y agradecemos a cada uno de los participantes que se encuentran acompañándonos. Como bien comenta, pues nosotros vamos a hablar, mi compañero Mario Alberto Sánchez y yo vamos a hablar acerca de la administración de energía en la industria. Por favor, sean tan amables de indicarme cuando se vea mi pantalla. Listo, Patricio. ¿Listo? Ahí se ve. Listo. Perfecto. Bueno, en la primera parte nos va a apoyar Mario para explicar acerca de los beneficios y la administración de la energía. Yo voy a estar apoyando en el chat. Le cedo el micrófono a mi compañero Mario. Gracias, Patricio. Bueno, el primer tema, a ver si me permiten un minuto.
Eso. Vemos tu pantalla, Mario, pero aún no te escuchamos. Ah, ok, listo, ya ven mi pantalla, ¿verdad? Ok. Listo. Bueno, aquí ahorita que estaba Israel haciendo la presentación, dice que si teníamos algún problema de comunicación, que lo hicieran saber, ¿no? Entonces, creo que la sesión en general del día de hoy, o sea, todos los que vamos a participar es. Si también tienen algún problema con relacionado a la energía eléctrica, pues también, por favor, y lo hagan saber, ¿no? Pues el tema en general, o toda la dinámica de esta sesión, vamos a abordar todo lo que está relacionado desde la medición, desde la remediación, qué alternativas tenemos para mejorar nuestra red eléctrica, ¿no? Y precisamente aquí iniciamos, ¿no? Que pues para lo que no se puede medir, no se puede mejorar y este es nuestro punto de partida. El primer punto de estos es, dentro de Rockwell tenemos un portafolio en medidores de energía y comúnmente sale esta duda, ¿no? ¿Cuál es el dispositivo de medición ideal para mí? Entonces, de esto trata esta sesión. El por qué la calidad y administración de la energía están estos cuatro pilares que son fundamentales para tomar estas decisiones, que pues ya no es un sí o no, la realidad es que es algo prácticamente obligado. Principalmente en el tema financiero, donde pues saber si lo que nos está cobrando nuestro proveedor de energía es lo indicado. Saber si cuando tenemos alguna penalización, pues está en lo correcto en que nos haya hecho esa penalización el proveedor. Y pues también para los que estamos en manufactura, cuando hacemos un análisis de costos de nuestra producción, le asignamos una fracción al tema relacionado en energía, pero comúnmente, dijeran, lo hacemos con un estimado, haciendo un estimado. Si tenemos una medición adecuada, podemos asignarle el costo correcto al producto que estamos produciendo, ¿no? Entonces, ese es uno de las consideraciones. El segundo pilar importante aquí serían los requisitos regulatorios, ¿no? Si bien al inicio comentaron la parte del código de red, que ya es algo que desde hace 3 años está empujando muy fuerte y es por tema del gobierno, para todos aquellos que tenemos cogeneración de energía es una necesidad obligada en el tema de cómo identifico yo cuál es mi demanda en las horas pico y al yo sobrepasar mi demanda o mi consumo en horas pico, pues me hago acreedor a una penalización, ¿no? Entonces, tener un medidor me ayuda también a cumplir estos requisitos regulatorios y tomar acciones preventivas para evitar incumplir estas reglas, ¿no? Y pues hoy en día el tema de sustentabilidad, todos sabemos que la etiqueta verde es una realidad a nivel global donde pues debemos de ser más eficientes con la energía, ya no sea solo eléctrica, agua, gas, vapor, todo esto se refleja en el medio ambiente. Y pues también en el costo. Y ahora dentro del medio ambiente, todas las empresas hoy queremos mostrar que somos eficientes con el tema energético. Que no nos vean como unos derrochadores de energía. Y esto lo vamos a hacer a través de una medición efectiva.
Ahora, el tema de tiempo de actividad de fábrica también es algo que nos ayuda con esta medición, ¿no? Para las plantas que se tienen tres turnos, dos turnos, poder comparar desde el nivel de productos, o sea, cantidad de productos, pero también el consumo de energía que se tiene durante este tiempo de producción, que es algo importante, ¿no? Entonces, estos son los cuatro pilares para entender el tema de gestión de energía. Ahora, ¿por qué toma relevancia esto de la gestión de energía? Y principalmente es relacionado al creo que se viralizó, si esa sería la palabra, con el tema de la etiqueta verde, ¿no? Si yo hago uso eficiente, pero también era qué alternativas tengo para mejorar mi red eléctrica, ¿no? Y aquí, haciendo una respuesta rápida o una revisión rápida, pues esto que tendrá unos 5 años al menos, el tema de la industria 4.0, donde, haciendo un repaso, sería la primera revolución industrial llega con las máquinas a vapor. El segundo sería la producción en masa, el caso famoso de Ford y su serialización. La tercera sería la parte de la inclusión de la electrónica en la industria. Y la cuarta, que es la parte de la intercomunicación entre todos mis dispositivos o sistemas que tengo en planta. Pero más allá de comunicarlos entre ellos, es saber utilizar los datos que estos productos me están generando. Por ahí dicen, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿O qué es lo que me va a decir el producto? Por ejemplo, hace un momento mencionaba la parte de las horas pico, la demanda en horas pico. Entonces, si yo estoy midiendo mi consumo de energía eléctrica durante en ese periodo de horas pico, yo puedo tomar una decisión ya con un controlador, poder decir si me es factible que mi equipo siga trabajando y consumiendo energía eléctrica y hacerme acreedor a esta penalización o detener el equipo, así evitar saltar esa línea donde me hacen la penalización. Otra de las cuestiones es el tema del consumo eléctrico de cada uno de los equipos, ¿no? Por su consumo eléctrico, el famoso que leemos voltaje, corriente, si tenemos un incremento de corriente importante en algún equipo, pues podemos identificar que tal vez hay un atoramiento o se tenga una falla a tierra. Algo que estas mediciones nos indican y dónde poder tomar acciones, tener arranques escalonados. Entonces, es muy importante tener esta medición. Ahora, el 65% del consumo energético en una planta está asociado a los motores. Y aquí es donde debemos de poner atención. En el tema de para los que utilizan aire comprimido, pues el uso eficiente de los compresores, desde un equipo que me ayude a identificar si tengo una fuga en mi red de aire, y esto lo voy a identificar cuando yo tenga periodos de inactividad en producción y mi equipo esté trabajando, pues quiere decir que hay una fuga que está produciendo que mi equipo siga trabajando, ¿no? Esa sería una de las alternativas. Otra de las cuestiones, y en el tema de calidad de la energía y todo lo que tiene que ver con, inclusive con el factor de potencia, es yo tengo el tipo de arranque correcto para mi motor, ya sea un arranque a tensión plena, un arranque suave o un variador de frecuencia. Es el indicado.
comúnmente nos vamos por el que más, el más cómodo utilizar o el más fácil. Sin embargo, todos tienen sus ventajas y sus desventajas, y dependiendo de la necesidad que yo tenga, es el tipo de arranque que yo debo de elegir. Ahora, el reto, pues como les comentaba, no solo está en la parte de la energía eléctrica, sino que también está en la parte de agua, aire, gas y vapor. Y al momento de medirlos, pues desde ahí yo empiezo a tomar esa acción para reducir mi consumo energético. Entonces, entendiendo esta parte de la energía eléctrica, pues, ¿qué iríamos, no? Este punto de reducir el consumo, apagar los equipos cuando no estén en uso, instalar equipos con mayor eficiencia. Si yo tengo equipos obsoletos, inclusive tal vez David lo comente más adelante, pero en los sistemas de variadores de frecuencia, las nuevas familias tienen mejores filtros para hacer, para detener el ruido en la red eléctrica que yo pueda tener, ¿no? Entonces, si yo tengo equipos obsoletos, esto me puede afectar en la calidad de energía en mi red eléctrica. Entonces, también la parte de reducir demanda, y aquí voy a la parte de las horas pico, que sería escalonar los arranques, reducir la hora de arranques, corregir el factor de potencia, que también va a ser un tema el día de hoy, y en el tema de reducir el tiempo improductivo, ¿no? Pues saber que el uso de la energía sea el adecuado. Ahora, ¿cómo vamos a iniciar este camino de la administración? Primeramente es el monitoreo. Vamos a medir aquí o instalar equipos de medición, ya sea un power monitor, ya sea un transmisor para medir el gas, para medir el vapor, para medir el agua. Entonces, este es nuestro punto de inicio: instalar o instrumentar de forma adecuada el tipo de variable que quiero medir, ¿no? Entonces, con esto vamos a comprender el qué, el cuándo y el dónde se consume la energía. Posteriormente, vamos a analizar. Una vez que ya tengo estos datos, pues los voy a poner en contexto, que hago algunas gráficas apoyándome de software que me ayude a hacer un reporte, ya sea diario, semanal o mensual, para saber cómo se está comportando mi planta, ¿no? Entonces, aquí hago el análisis, y dependiendo de mi análisis, pues tomo una decisión de optimizar, ya sea de apagar los equipos que no están en uso, el escalonar arranques o inclusive el cambiar equipos que sean obsoletos. Entonces, dentro del recibo eléctrico, pues tenemos estos tres puntos importantes, ¿no? Que es el consumo, la demanda y las penalidades por el proveedor de energía. Entonces, dentro de todo lo que queremos medir, también sería qué parámetros requerimos: potencia real, poder reactivo, poder aparente y factor de potencia, que es donde debemos de poner atención. Ahora, por ahí está el tema de ahora lo han visto con las lluvias, ¿no? El tema de interrupciones cortas de energía, la parte de variaciones de energía eléctrica, y todo eso va relacionado a la calidad de la energía. También por ahí se dice que pues acá en México el tema de tener el proveedor no da una señal estable una señal estable de energía, ¿no? Estamos una variación más o menos 10%, intermitencias en nuestro suministro, y pues todo esto va afectando a los equipos, ¿no? Entonces, ¿qué debemos identificar en la calidad de la energía? Pues debemos de identificar las interrupciones, ya sea por milisegundos, sobre voltajes, bajos voltajes y el ruido que podamos tener en la red. ¿Por qué requerimos identificar esto? En el tema de una interrupción corta, esto nos puede afectar en qué sentido. Si yo tengo una red de comunicación Ethernet y mi switch
de comunicación se apaga por una interrupción, poder restablecer mi red de comunicación, pues me puede tomar de 30 a 60 minutos. Entonces, si yo estoy identificando este tipo de interrupciones, pues puedo tomar una acción preventiva y correctiva, que sería ya sea colocar un buffer de energía o colocar un UPS que me ayude a mitigar este tipo de acciones, ¿no? Y el tema de sobrevoltajes, el común, ¿no? Que teníamos el regulador de energía para conectar las computadoras para que no se nos dañe. Entonces, si protegemos una computadora, ¿por qué no vamos a proteger un PLC que es mucho más costoso que una computadora de estos sobrevoltajes, ¿no? Entonces, con esto vamos a tomar acciones y proteger nuestros equipos, ya sea para tener una falla prematura e incrementar su rango de vida. Dentro de la calidad de energía, pues tenemos estas variables, ¿no? La parte de los SAC, SWEL, que tenemos en la energía, la parte de los armónicos y transientes, que aquí es lo que nos está pidiendo el código de red que se mida, ¿no? En dispositivos clase A. Y todas estas fallas podemos identificarlas eventualmente en nuestra planta, pero ¿qué impacto tienen? Y aquí esta frecuencia de ocurrencia y el costo, pues esta tabla está enfocada tal vez a Estados Unidos, pero pues aquí en México, ¿qué tanto sentido hacen estas variables? ¿Las conocemos? ¿No las conocemos? ¿Qué tanta frecuencia hay? Hace un momento platicaba con el equipo la parte de interrupciones. ¿Qué tan frecuente es que tengamos estas interrupciones y sobre todo en tiempo de lluvia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos un UPS. Tenemos el buffer, ya sea para esos milisegundos y que tal vez no es necesario tener un UPS, ¿no? Entonces, la parte de transientes es donde más afectación tenemos, porque aquí tenemos penalizaciones por nuestro proveedor de energía. Entonces, en este sentido, pues, ¿qué necesitamos para identificar estos? Y aquí vamos con nuestro portafolio de medidores. Adelante, Patricia. Gracias, Mario. Bueno, como comenta Mario, este es nuestro portafolio de medidores. Actualmente contamos con el Power Monitor 500, Power Monitor 1000 y Power Monitor 5000. Se fijan, bueno, a grandes rasgos, el Power Monitor 500 cuenta con una medición de voltaje, digamos, instantánea. Esa es su principal diferencia con las demás. Los tres dispositivos, se fijan, nos están midiendo consumo de energía, demanda y factor de potencia. Todos cuentan con la capacidad de comunicarse vía Ethernet o Modbus. Y se fijan, bueno, el Power Monitor 500 actualmente tiene, bueno, ya tiene integrado su display. El Power Monitor 1000, perdón, cabe resaltar que del Power Monitor 500 no cuenta con un data logger, es decir, no nos va a estar guardando registros, es únicamente lo que tenemos en el display. Pero bueno, sin embargo, podemos comunicarlo mediante el puerto que tiene integrado y así hacer llegarlo a algún otro dispositivo que actualmente o esté llevando el registro de los datos. El Power Monitor 1000, su principal diferencia es que, bueno, ya cuenta con la parte de un data logger. Y tiene una pantalla bastante pequeña, no es tan visual como tal vez un Power Monitor 500. Sin embargo, también cuenta con comunicación para poder exportarlo o enviarlo a alguna red que ya tengamos o bien crear una para el mismo. El Power Monitor 5000, además de contar con el data logger que habíamos mencionado, también nos está leyendo, además de consumo de energía, demanda, factor de potencia, nos está midiendo calidad de energía. Su actual, la gráfica que nos estaba mostrando Mario en diapositivas pasadas, armónicos y la captura de la onda.
Como ven, pues este equipo también cuenta con salida a relevadores, un control de set point y, bueno, lo que es arquitectura Logix. Siguiente diapositiva, Mario, por favor. Sí, antes de pasar a la siguiente, Patricio, nada más resaltar que en el tema de código de red, aquí tenemos la parte de armónicos y la forma de onda, tenemos el M6 y el M8. También dirán cuál es la diferencia entre cada uno de ellos, ya en el hablando del Power Monitor 5000, que pues ambos detectan armónicos y forma de onda. La Comisión Reguladora de Energía pide que a la hora de levantar una inconformidad por cualquiera que sea la situación, pide que en planta se tenga instalado dispositivos clase A. Estos dispositivos clase A te dan una medición en la parte de armónicas más hasta la armónica 127, que eso es la clase A, y esto viene relacionado a una norma de la IEC. Entonces, aquí el M8 es el dispositivo que tiene esta clasificación clase A. Entonces, aquí, si queremos tener en detalle esto, pues lo haríamos a través del M8, ¿no? Entonces, aquí iniciamos también con la arquitectura y de monitoreo de energía, ¿no? Principalmente, como lo comentó Patricio, aquí el tema del Power Monitor 5000, que es el que me da una medición completa en consumo, demanda y calidad. ¿Qué es lo que voy a hacer? Principalmente, pues poner un espejo al medidor que es el de nuestro proveedor, ¿no? Aquí yo colocaría un Power Monitor 5000 M8, que es el clase A, para que sea espejo precisamente de esta medición. ¿Dónde más voy a colocar equipos? Los voy a colocar donde tenga alta concentración de motores. Estos equipos, pues me van a ayudar a identificar cuáles son los problemas que tengo en tema de factor de potencia y en tema de calidad derivada por los arranques de los motores, ¿no? Ahora, el Power Monitor 1000, que sería el nivel medio de medidores, inclusive puedo medir el factor de potencia, ¿dónde lo voy a poner? Si decíamos de hacer el uso eficiente de equipos y apagarlos cuando no sea necesario, aquí en esta gráfica tenemos un área de oficinas. Yo voy a medir el consumo energético en oficinas, voy a medir el consumo energético en un área de empaque donde tal vez el uso de motores sea mínimo, en líneas de producción, en áreas que tenga un consumo importante, pero no tenga identificado que tenga temas de calidad de la energía. El Power Monitor 500, como lo mencionó Patricio, este tipo de equipos va a una medición puntual. Haciendo relación a nuestro proveedor de energía, este equipo es una medición instantánea y visual en el momento. Los tres tienen comunicación Ethernet, sin embargo, pues como ya lo comentó Patricio, las ventajas y desventajas de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, si tengo una medición puntual, con el Power Monitor 500 me es suficiente. Ahora, ¿cómo me voy a conectar? Que esta es una de las dudas principales. O cuando inicio este camino de gestión de energía, ¿qué es lo que voy a hacer? El primero es, pues, tener identificado nuestro unifilar de la red eléctrica en planta. Ese es el punto de partida. Y si tenemos un layout de nuestra planta, es de mucha ayuda, ¿no? Entre el unifilar y el layout de nuestra planta nos ayuda a hacer este sembrado de equipos en toda la estructura, ¿no? ¿Cómo lo vamos a conectar? Si tenemos una alimentación a tres fases y el voltaje de alimentación es superior a los 600 volts, requerimos un transformador de potencia. Pues comúnmente el proveedor de energía nos da 13.8 kVA. Y después de eso tenemos un transformador y de ahí lo bajamos por debajo de 600 volts. Después del transformador es que vamos a instalar este equipo.
Pero este equipo pues requiere protecciones, estos portafusibles y la parte de este peine para conectar los transformadores de corriente en caso de que se exceda el límite de corriente permitida por el equipo. El equipo tiene unos orificios en la pestaña que está a la derecha, donde yo podría meter el cable por ahí sin necesidad de la dona, pero si me es más fácil conectar donas, lo haría a través del peine y conectarlo aquí, ¿no? Entonces, esa sería una de las características. ¿Cómo voy a hacer mi estructura o mi gestión de datos? Primeramente, partimos desde abajo con el equipo que es de ayuda visual, con el Power Monitor 500, que es una medición puntual de equipo. Con el Power Monitor 1000 haría la medición en líneas de producción completas o donde requiero tener una medición como en oficinas, ¿no? Y el Power Monitor 5000, pues tener ese espejo y la medición de la calidad de la energía, ¿no? Lo que ya hablábamos, armónicos y trascientes. Para el Power Monitor 1000 y el 5000 tenemos un explorador integrado, un web browser, un web server integrado en el dispositivo donde yo le coloco la IP y puedo configurar el equipo, las relaciones de los transformadores de corriente, la parte de extraer la información que se guarda con el data log en el Power Monitor 1000 y en el 5000. Entonces, esa es la ventaja. Ahora, cuando escuchamos un proyecto de gestión de energía, comúnmente nos vamos también hacia la parte del software de energía, ¿no? Y aquí, pues, me gustaría resaltar que no necesariamente tenemos que dar ese paso agigantado, ¿no? Podemos partir desde el nivel componente, donde yo puedo instalar un Power Monitor 500, 1000 o 5000, y yo poder medir estos datos, ¿no? Si yo planifico mi proyecto de gestión de energía, con estos equipos es mi punto de partida, ya sea el 1000 o el 5000, yo poder extraer los datos en un archivo CSV y puedo hacer manualmente estas gráficas de consumo de energía en un Excel, ¿no? Y este sería mi punto de partida. El siguiente punto sería la integración a nivel controlador. Aquí, ¿cuál es el paso que estoy tomando? Aquí el paso que estoy tomando es donde ya uno mis equipos a una red de comunicación, en este caso Ethernet IP, que cada vez es más utilizada para energía eléctrica, pero para los equipos que son de la parte de agua, vapor, aire, pues sigo utilizando transformadores con señales 420 y aquí esto pues lo voy a conectar a mi controlador. El controlador pues va a tomar esta señal y ya me lo va a dar en una tabla de variables donde yo ya lo puedo presentar en mi HMI, ¿no? En mi panel view puedo hacer esta presentación de equipos. Ahora, este sería el segundo paso donde yo tomo, estoy ya centralizando mi visualización a nivel componente. Ahora, el siguiente punto es el software de energía, algo especializado, algo que me ayude a dar este reporte, como les mencionaba, semanal, quincenal o mensual, o inclusive la parte de tener alarmas de cuál es el equipo que más consumo me está dando, ¿no? Cuál es el equipo que más ruido me está metiendo a la red. Y pues este software de energía dentro de Rockwell es Energy Metrics, que este Energy Metrics ahora se está integrando Innovation Suite, donde pues ya todo lo vamos a tener en la nube para que sea una representación de datos amigable y que donde yo lo quiera visualizar sea posible, teniendo en cuenta la seguridad cibernética necesaria, ¿no? Ya sea el usuario que tiene acceso a estos reportes, qué redes son las que tienen acceso a estos reportes. Entonces, aquí es algo interesante, ¿no? Y aquí, pues, aquí ya centralizamos, ya sea por área, por planta, entre plantas, y poder hacer este análisis de energía eléctrica.
Aquí tenemos un pequeño ejemplo de una propuesta de solución, números de parte, tengo mi controlador, un switch administrable, Power Monitors, 5000 y 500 para esta solución, ¿no? Comúnmente los CCMs de Rockwell traen el Power Monitor, que pues nos ayuda a identificar los datos de consumo y demanda en nuestros CCM. Entonces, aquí lo van a mencionar más adelante en detalle, la parte del código de red, que pues ya es una necesidad del SENACE, la Comisión Reguladora de Energía y CFE. ¿Quién está obligado? Pues prácticamente todos estamos obligados. ¿Desde cuándo? Desde el 2019 fue ya la fecha límite para cumplir estos datos. ¿Qué industrias son las que requieren esto? Pues realmente alimentos y bebidas, tratamiento de aguas, minería, metalmecánica, cementos, la parte de petróleo, semiconductores, automotriz, todos somos requeridos para cumplir estos casos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí, ¿no? Pues, ¿qué aplicaciones les podemos dar? Tener perfiles de carga, asignar costos, el monitoreo de calidad, monitoreo de la distribución, tener una carga balanceada, reducir cargas en el caso que yo identifique el cómo hacerlo, la parte de corregir el factor de potencia y tener el control de armónicos, ¿no? Ahora, para ejecutar estos proyectos dentro de Rockwell, tenemos áreas que lo pueden hacer, que aquí le dicen System and Solutions, y también tenemos integradores de sistemas que ya tienen experiencia integrando este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, la verdad es que sí hay opciones. Si tienen alguna duda al respecto de hoy estoy iniciando en este camino, no sé por dónde empezar, ¿tienes alguien que me pueda ayudar en esto? Con todo gusto les podemos apoyar, ¿no? Y pues esto es lo que tenía por presentar el día de hoy. Y pues para seguir con la dinámica, me quedo aquí en el chat respondiendo las dudas que se puedan tener. Ya vi que Patricio está respondiendo algunas y les agradezco su tiempo y su atención. Gracias.